Oh shit. Here we go again. <music> Hola, gente, ¿qué tal? Museo Droid, estamos en No más en el canal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha causado mucho ruido por aquí en la comunidad. Me han estado preguntando mucho en mis redes sociales qué opino de esto. Ya que bueno, recordarán que hace unos cuantos meses había rumores de que estaban trabajando en un remaster de GTA San Andrés. Y esto simplemente, pues, era como que esos rumores que andaban flotando por ahí por allá. La gente no sabía específicamente si iba a ser para consolas, para PC, para móviles. Y pues, hay una persona muy de confianza que de hecho es de los leakers más famosos y más respetados. Incluso es una cuenta. Verificada en Twitter, que pues se llama Jan2295, y esta persona nos confirma que efectivamente si sí están trabajando en un remaster de GTA San Andrés, y no solamente ese, sino que se va a estar viniendo en un paquete que va a ser GTA 3, Vice City y San Andrés remasterizados. Y esta trilogía también va a estar llegando a Nintendo, en el caso de la Nintendo Switch. Y básicamente, esta trilogía lo que va a estar siendo es una remasterización de los juegos clásicos que conocíamos de la era de PlayStation 2, pero pues ahora con mejoras de modelos, texturas. Iluminación físicas y todo esto va a ir de la mano con el motor gráfico Unreal Engine 4. Ojo, gente, que esto es muy importante porque, por sí, las versiones que tenemos ahorita son algo pesaditas. El GTA San Andrés anda como pesando 5 GB más o menos. Imagínense un remaster, cómo va a estar viéndose, cuánto va a estar pesando. Y por acá hay una página bastante famosa que es Kotaku. Acaban de anunciar también este artículo donde hablan de este tema. Y pues ellos mencionan algo muy importante, algo clave que puede que pues también diferencie un poco los lanzamientos de diferentes versiones. Porque nos comentan que probablemente estén sacando esto a finales de octubre o a principios de noviembre para consolas. Pero que la versión de PC y móviles posiblemente esté saliendo hasta el 2022. Porque primero van a estar concentrándose en las versiones de consolas. Ahora también otra cosa que mencionan es algo que me sacó mucho de onda. Y es que dicen que gráficamente se va a estar viendo. Pues mejor que GTA V. Pero peor que Red Red Redemption 2. Entonces, vamos, que un juego que van a portear a móviles. Que se vea mejor que GTA V. Y que corra bien en muchos teléfonos. O sea, es como que lo que me preocupa un poco acá. Que el tema de la optimización en teléfonos gama media y demás. Pues no vaya tan bien. Si es que se va a ver así como dicen. Aunque igual como siempre pasa con los títulos de Rockstar, vamos a poder posiblemente estar ajustando los gráficos en Android. Y probablemente con esto pueda correr en más teléfonos. Tal vez bajando la calidad de las texturas, iluminación, etcétera. Pero igual, si es algo como que digo, ok, es un proyecto que suena bastante bien. Pero, o sea, imagínense a CJ en 4K y todo el asunto. Para que en un artículo de vida extra se menciona que quieren mantener el estilo clásico, solamente con mejores gráficos, pero evidentemente quieren conservar toda la esencia original de los tres juegos. Y en esta ocasión Take Two lo que apunta con estos remasters es traer la misma experiencia de estos títulos, pero pues con tecnologías más modernas, con físicas mejoradas, con mejoras específicamente de la inteligencia artificial, la iluminación. Y de momento Rockstar no ha confirmado nada, pero pues esta persona que es Jan es bastante de confianza. Todo lo que filtra sucede, nunca ha filtrado información falsa. Entonces toda la industria ahorita está pues básicamente en shock. Ya ahorita todos los canales de Nintendo Switch que conozco están hablando de este tema. Incluso la comunidad de Nintendo no se cree que esto pueda estar llegando a la Switch, pero pues igual hace mucho tiempo tuvimos lo que fue GTA Chinatown Wars en la 10, así que en esta ocasión yo creo que Nintendo puede que esté abierto para recibir esta trilogía. También otro punto muy importante que ahorita quedó al aire es el tema de la optimización, que tan bien optimizado va a estar. Me imagino que va a estar bien optimizado porque si va a estar corriendo en la Switch y en móviles, pues yo creo que si sí va a estar algo tal vez escalable, tal vez en los móviles puedas bajar un poco la iluminación, texturas y demás y en PC será todavía más HD. Y tal vez también en este caso los van a estar vendiendo juntos, no sé qué precio pero lo más probable es que si sí vengan los tres juntos en un paquete el peso también es otro factor muy importante si ya por separado puede que pesen bastante cuánto van a pesar juntos pero pues la gente que ya traído este video para todas las personas que me están preguntando mi opinión sobre el tema que les confirmara esto les digo no está confirmado pero si hay personas de confianza que lo están ya asegurando entonces probablemente muy pronto Rockstar lo anuncie porque según esta persona estos remaster van a estar saliendo este 2021 y ya estamos más para allá que para acá entonces probablemente pronto Rockstar anuncia algo por ahí Así que tocará esperar pacientemente a que pronto de perdido publiquen imágenes Me imagino yo que la cosa va a ser algo parecido cuando las personas modifican el GTA San Andrés Y le ponen modelos HD, texturas HD y demás Va a ser algo similar pero evidentemente mucho mejor Porque como lo mencionaba el motor gráfico en Unreal Engine es increíble Entonces yo creo que esto va a quedar muy bien pulido en cuanto a físicas y demás Van a completamente renovar lo que ya conocíamos Y esto abre las posibilidades a todavía muchas más cosas en un futuro Si es que la gente logra meterle mods a estos remasters Imagínense las posibilidades, o sea, las físicas más modernizadas. Aunque evidentemente lo más probable es que van a ser de paga. Y pues no sé qué tan bien le vaya esto por acá en Android. Porque acá la gente pues está como que más inclinada al tema de la piratería. Y pues, como ya lo saben, gente, cualquier novedad van a tenerla por acá en las Monster News. Y cuando lleguen a salir, pues tendrán sus respectivos gameplays por acá en el canal, pues testeando qué tal se ven, qué tal corren y demás. Así que nada, gente, por mi parte, creo que sea todo por este video. Quiero que me dejen en los comentarios qué les ha parecido esta información. Les digo, no hay mucho más que abarcar porque no no tenemos más que pues ahora sí que la confirmación de esta persona, pero todavía no hay fechas, registros ni nada. Pues nada, nos vemos en un siguiente video, se cuidan y bye.